Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. A ver. 5, 5, 4, 3, sí. Bueno, uno, dos. Hola, hola. Hola, hola. Sí, 2, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Éxtasis en Desarrollo. Soy su amigo César Mancera y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes a través de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Qué gusto saludarlos nuevamente, es un placer el estar con todos ustedes. Les recuerdo que estamos en las redes sociales de Facebook e Instagram como César Mancera, Éxtasis en Desarrollo y por supuesto Promo Estéreo. El día de mañana a las 5 de la tarde transmitiremos por DiverTV, canal vanguardista internacional con una gran afluencia con más de 50 países en el mundo. Y también les recuerdo que nos escuchamos en Spotify, Spreaker y otras plataformas más. Y el teléfono en cabina es 5584 114085. Pues vamos a iniciar el programa del día de hoy. La mujer que ama, la mujer sin sonrisa, la mujer que busca y el hombre con prisa. Enfrentan una lucha cotidiana contra la ansiedad, el desamor, la depresión y el tiempo. Estos son los personajes y sus conflictos que encontraremos en esta magnífica obra que el día de hoy nos vienen a presentar, llamada Micrografía de lo Humano. Y hoy nos acompaña su elenco. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas. Muchas gracias. Es un placer el poder saludarlos, el que estén con nosotros. ¿Podrían presentarse uno, por favor? Hola, yo soy Constanza Monsivais García, soy asistente de dirección y hago todo Todóloga. o lo que puedo en la obra. Y también estoy en cabina, poniendo, lanzando música, viendo que nuestro ambiente sonoro esté óptimo para los actores, las actrices y el público en general. Excelente. Hola, yo soy Mirel Franco, soy la dramaturga, directora, una de las productoras y la mujer que ama. Wow, muy bien. Mucho gusto, gracias por este espacio, César. Un placer. Yo soy Mariana Muñiz Nieto, soy también coproductora y soy actriz e interpreto al personaje de la mujer sin sonrisa. Ok, y todas tienen algo que ver en la producción también. Sí, y bueno, yo finalmente soy Carlos Aguayo. En esta obra soy el hombre que canta este personaje que entra de pronto con intervenciones musicales. Y bueno, pues estamos ahí a cargo de la música en vivo de la obra también. Con gran importancia también porque acompaña a los personajes, ¿no? Claro. Sí. Muy bien, ¿de qué va la obra? Cuéntenos, platíquenos qué podemos encontrar. Bueno, la obra, como muchos espectadores han dicho, es una obra que te trae arriba, abajo, en una montaña rusa de emociones. Son cuatro personajes que de alguna manera entrelazan sus historias emocionalmente y de pronto el espectador puede no saber qué onda
cómo se relacionan, porque creo que, en mi opinión, y no me dejará mentir la señorita directora, más bien son las emociones las que convergen en el espectador, uh-huh. Lo que realmente cobra sentido la obra, ¿no? Claro. No es tanto de que, ay, fulanita, fulanito, desean un objetivo, ¿no? Uh-huh. Sino el objetivo es dentro del espectador. Y es una obra bastante interesante, muy metafórica, diría yo, y bastante emocional y emotiva. Okay. Pues tratamos de, a través de cuatro personajes, respondernos, preguntarnos qué es lo humano, ¿no? ¿Qué abarca lo humano desde sus lados más luminosos? Pero también desde la otra parte, desde sus lados ruines, cochinos, oscuros, ¿no? Pecaminosos. Entonces, por eso hay cuatro personajes. El hombre con prisa, la mujer que ama, la mujer sin sonrisa y la mujer que busca. Uh-huh. Y, pues, esta obra tratamos de abarcar lo humano y cuatro grandes temas. El tiempo y la vorágine del tiempo. El amor, las relaciones psicosexoafectivas, uh-huh. La soledad y la depresión. Okay. Y como todos estos personajes son atravesados por el monstruo de la ciudad. Finalmente es un reflejo de la sociedad, ¿no? Exactamente. Sí. Y bastante crudo y frío, ¿no? Sí. Uh-huh. También es una obra que hablando de este tema de la vorágine de esta ciudad y de la sociedad, de cómo los sistemas económicos, políticos, patriarcales, o sea, la violencia contra las mujeres, el capitalismo y también la hostilidad de las grandes urbes, particularmente lo ubicamos en el Valle de México, cómo afectan la salud mental de las personas. Y entonces, constantemente los personajes están hablando de cómo lo viven internamente, también desde ahí cómo viven el amor, el desamor, la soledad, la relación con el tiempo, la depresión, la ansiedad, pero muy, muy en resonancia con cómo afectan estos sistemas de vida tan crueles de la contemporaneidad, pues en la salud emocional de las personas. Sí, desafortunadamente es parte de la evolución, ¿no?, de la sociedad que nos lleva a esos, ese tipo de conflictos, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes interpretando esas canciones dentro de la obra? Pues me encanta, o sea, primero que nada me encanta, me han recibido en un equipo muy amoroso, de mucha contención, aquí no me dejarán mentir mis compañeras, y bueno, o sea, creo que justo la música o las canciones nos ayudan a pintar también la escena, ¿no? Entonces creo que eso es también de suma importancia, porque es justo como si hiciéramos una pintura sonora, ¿no? Claro. En cada uno de los cuadros donde está la música presente, que es casi en todos, que eso también está maravilloso. Y nada más como para complementar, yo siento que al final es una obra también que deja muchas preguntas abiertas, uh-huh. Y que el espectador es realmente el trabajo, yo siento que así sí hay un trabajo como de reflexión, más allá de lo que se vive durante la obra, es ya después de, ¿no? Entonces es donde realmente tenemos personas que hemos tenido esta retroalimentación, donde se quedan como digiriendo la obra. Sí, por supuesto. Y eso es como todo el proceso también, que nosotros estamos pues muy, muy agradecidas de que nos compartan también ese proceso, ¿no? Uh-huh. Es algo que ha sido así maravilloso, ¿no? Y también que todo el equipo estamos como en esa misma sintonía. Claro. Además es una obra que no es fácil de digerir para un público común. Veo que es muy conceptual, que tiene rasgos muy, digamos, de performance, de todo este tipo de trabajo artístico, que es un poco, como lo acabas de mencionar, es para digerirse con tiempo, además de toda la parte emocional que representa, ¿no? ¿Por qué ese tipo de canciones? Me llama la atención que son canciones antiguas. Ah, pues, bueno, en creo que para mí me parece o me hace mucho sentido, uh-huh. Relacionarlo con que justamente son canciones que van más allá y que han pasado la barrera del tiempo, uh-huh.
creemos que estos temas, o bueno, de lo que trata Micrografía del Humano, también va más allá de nuestra temporalidad o nuestra generación o nuestra actualidad. Uh-huh. Creemos que son temas que a lo mejor se han tocado, pero nunca de esta manera. No es como que seamos, es innovadora completamente, pero sí me parece que es una obra muy, muy sentida, ¿no? Que viene del corazón tal cual, y por eso también es en muchas de las redes de Tormentaria está el corazón, ¿no? Es porque viene de ahí, ¿no? La obra nace de ahí, de lo emocional. Entonces sí, por eso creo que tiene que ver con las canciones, porque justamente han pasado, traspasado esta barrera de lo temporal. Yo creo que eso es parte, aunque la obra es un poco conceptual y un poco performática, uh-huh. Creo que, y nos ha tocado público de varias edades, ¿no? Y me encanta mucho la reacción también, porque yo, aunque estoy acá tirando música, me gusta ver al público, ¿no? Y me gusta ver la reacción de la gente que ya es mayor y que de pronto sale esta canción y ve la escena y es como, no sé, de pronto veo sus ojos y se sienten conectados, uh-huh. conectadas, ¿no? Aunque es una canción ya, digamos que tiene, que es añeja, ¿no? Pero uh-huh. me gusta ver que la gente también, mucho mayor que nosotras, ha conectado muy particularmente con esa obra, ¿no? Y que no les es ajeno. Claro. El desamor es algo que no les es ajeno, y lo digo porque hay partes muy particulares que les saltan, ¿no? Y que los veo, o las veo, como se estremecen, ¿no? Y, uh-huh. y creo que eso es un puente muy bonito que creo que la obra tiene, ¿no? Y que, no sé, entre el equipo tiene, ¿no? Traspasar la temporalidad de la gente, ¿no? Uh-huh. No es como solamente para jóvenes, queremos que todos estén incluidos, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y qué te parece si escuchamos algo de lo que interpretas allá? De lo que hacemos, claro que sí. Y nos vamos sin presión y nos vamos a capela. No hay de otra. Exacto. No estaba preparado, pero... Pensando así como canciones que están en la obra y que ahorita puedo traer, pues vamos con una de las más emblemáticas, me parece, una de los cuadros o de las escenas más emblemáticas de la obra. Es una canción que todas conocemos y bueno, más o menos dice así. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Hay un pedacito de... ¡Bravo! Muy bien. Ustedes como actrices, ¿qué representa el tener este tipo de retos, al tener que manejar tantas emociones que a lo mejor no las han vivido tan a flor de piel? Bueno, pues es un proceso complejo. También, bueno,
Les cuento que yo he estado en esta obra como desde el 2017. Wow. Y ha habido cambio de personajes, ha habido cambio de, o sea, ha habido muchos cambios, y de hecho yo en las primeras temporadas fui la mujer que ama mucho tiempo, y en algún momento Mirel fue la mujer sin sonrisa, y es muy interesante incluso ese proceso de haber sido en el pasado la mujer que ama y hoy ser la mujer sin sonrisa, y eso sí me ha llevado a reflexionar en las relaciones que hay entre el desamor y también la violencia en las relaciones afectivas con la depresión, ¿no? De pronto hay muchos puntos de encuentro entre los personajes también, o sea, de pronto son emociones y estados emocionales y mentales que podemos vivir al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, respecto al reto en este momento de hacer la mujer sin sonrisa, lo que ha sido un reto para mí es poder, a pesar de yo no tener tal cual diagnosticada depresión, poder también reconocer, digamos, que ese estado ha estado presente como en la vida contemporánea, yo pienso, y lo he visto en muchas personas a mi alrededor. Entonces me conecto mucho desde ahí, también desde la rabia que me da pensar en cómo este sistema pues nos deprime porque nos quiere así, ¿no? Sumisas, sumisos, y pienso mucho en eso, y también pienso como en, digamos, en cómo construir este personaje. Eso yo creo que ese ha sido el mayor reto, construir el personaje de la mujer sin sonrisa sin estigmatizar este estado, ¿no? Y entonces yo lo pienso desde el amor. O sea, yo no sé por qué me viene a la mente un fragmento de una canción de Nacho Vegas que se llama Todo o Nada, y hay una parte donde dice, y sin embargo se mueve, ¿no? Es como una frase muy constante en esa canción, y esa canción me hace pensar, y esa frase me hace pensar mucho en la mujer sin sonrisa, porque yo busco construirla desde esta conexión con el sinsentido de la vida, con cómo esta mujer dejó ir sus sueños por las presiones del sistema, por la pérdida de la voluntad y lo duro que es eso, pero también la busco construir desde una postura donde yo pienso que las personas que enfrentan depresión ya están luchando. O sea, aunque pareciera y aunque el mundo les diga, tú no te estás moviendo, no estás haciendo nada, obviamente lo dicen desde un lugar muy, muy insensible, en realidad la lucha misma que enfrentan consigo mismas todos los días es una lucha, es una acción, es una forma de moverse. Entonces yo desde esa postura hago a la mujer sin sonrisa, y para mí es una postura muy amorosa, porque es reconocer que la batalla interna, en este caso de la depresión y de la tristeza profunda, es una batalla donde ya se está luchando, donde ya hay movimiento. Es permanente. Es permanente, y entonces, y cada paso que se da es valiosísimo. Entonces, busco construirla desde ahí. Excelente. Pues, hay algo curioso, porque cuando empezamos este trabajo para el Foro Shakespeare, dijimos, nuestros personajes van a ser con los que menos nos identifiquemos. Donde haya más identificación, ahí no, porque… Mayor reto, entonces. Pues porque incluso podría ser contraproducente, ¿no? Entonces, yo estoy saliendo de un cuadro de depresión, estoy en tratamiento, bien, y yo dije, como, yo no voy a ser la mujer sin sonrisa, pero por nada del mundo, ¿no? Entonces, yo hago la mujer que ama, y aún así me identifico. Me identifico con todos los personajes, y a veces conecto más con otros personajes que conmigo, ¿no? Simplemente al escucharlos. Pero siempre termino conectando con el personaje. Sí, desde que inició este proceso como actriz, yo me he sentido mucho más sensible, ¿no? Traigo las emociones súper a flor de piel, y todo se ha vuelto más explosivo, pero eso no es malo. Nada más se ha vuelto como… Tengo una amiga que tiene una frase que me gusta mucho, y su frase dice, frágil como una bomba. Entonces, me he sentido un poco así, frágil como una bomba. Okay.
¿Y tú? Yo estoy bien. Yo estoy muy bien acá. No, bueno, yo lo que a mí me ha gustado mucho hablando de cómo construir como emotivamente, dramáticamente la obra. Creo que lo que me gusta mucho de este equipo es que es muy... construimos todo con todos juntos, ¿no? O sea, aunque sí son ellas las actrices y manejan un montón increíblemente de emociones, también creo que los que estamos de este lado, si no estamos conectados con ellos, ellas, no pasa. Claro. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de este equipo, porque siento yo en mi desde mi experiencia que de pronto quienes lanzan la música, suben, bajan luces, la utilería, no están representados en la obra tal cual, ¿no? Llámese teatro, ópera, concierto, lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí. Y yo siento que aquí sí, que es muy valioso el trabajo que hacen para incluir a personas como Sergio, que también es asistente de dirección. Yo era asistente general, perdón. Perdón, Sergio, no me quise robar tu puesto. Cambiaste de puesto. Sí, no es cierto, Sergio. Asistente de dirección, Sergio. Ale también es asistente de producción. Y yo, ¿no? Que estamos de alguna manera en equipo, somos un pequeño equipo, pero somos parte de esto, ¿no? Por supuesto. Y hacemos muchos ejercicios con ellas al momento de entrar a escena, ¿no? Claro, los más relevantes, que son ya prepararse para manejar toda esta baraja de emociones, se los dejamos a nuestras especialistas, pero sí tratamos de observar mucho, ¿no? Mi trabajo, como creo que se los dije desde el primer día que los vi, es observarlas. Si yo veo que algo no... de qué manera están... haciendo tal personaje, porque eso sí, ninguna obra es la misma, ¿no? O sea, ya sé que es obvio, pero nunca lo he visto más evidente que con ellas. De pronto hay muchas variaciones, ¿no? Y ellas deciden hacerlo, Saúl también decide hacerlo, que es nuestro hombre con prisa. Y hay que estar ahí, ¿no? Atenta a ver de qué manera podemos lanzar música, apoyarlos claro, ¿no? Y también con Carlos, ¿no? Decirle de pronto, échale aquí más, o aguántanos aquí un poquito, ¿no? Pero siempre en favor de cómo manejan ellos las emociones, ¿no? Y Sergio, Ale y yo siempre estamos haciéndonos pelotas o no, o pendientes del tiempo un poco, porque, bueno, no hay que tener como cierta claridad, pero es que todavía no entran, es que ya faltan 10 minutos, pero pues hay que dejarles un ratito para que se calienten bien, y estamos así, llama, nosotros peleándonos o haciéndonos pelotas, pero... en favor de la obra en general, ¿no? Por supuesto, por supuesto, claro, en favor del bienestar dramático de nuestros personajes principales. Perfecto. ¿Qué te parece si escuchamos otra canción aquí con... bueno, sí. ¡Carlos! ¿Qué está pasando? Club de fans. Concierto. Vamos a hacer otra, igual también una de mis favoritas y con la que abrimos, digamos, así como la parte de las canciones. También seguramente la recordarán ahí. Esto dice más o menos así. Es un lanzamiento. Lanzamiento. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo.
Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! Así que todo es lo que van a poder ver y van a poder escuchar el día que asistan a esta maravillosa obra, que además nos refleja como seres humanos y con todos nuestros conflictos, con todos nuestros sufrimientos, dolores y también descubrimientos. ¿Cuál es la escena? Yo vi algunos fragmentos y es muy fuerte algunos. ¿Cuál es la pieza que más les impactó a ustedes como artistas, como actrices? ¿Quién quiere? Bueno, pues definitivamente, y yo creo que a mí me pasa, probablemente al público también, justo la escena en la que Carlos canta La Llorona, no sé, no quiero como spoilear mucho, pero esa escena tiene mucho que ver con la realidad de nuestro país mexicano. Tristemente, ¿no? Tristemente. Sí. Sí, coincido. Ese cuadro es imposible no conectar con él por el grado de violencia que vivimos día a día, ¿no? Sobre todo las mujeres. Yo creo que ese. Y el miedo también, ¿no? Bueno, pues ya se dieron cuenta de lo impactante que puede ser esto. Así que, ¿dónde lo podemos ver? ¿Cuáles son los horarios? ¿Fechas? Estamos todos los sábados, excepto el 15 de julio, es el único fin de semana que vamos a descansar. Todos los sábados a las 5 de la tarde en el Foro Shakespeare. Saliendo de Metro Chapultepec, está a 3 minutos. Rapidísimo, súper céntrico, súper vayan. Se pueden tomar un cafecito, claro, una bebidita antes de entrar a la obra, unos bebidas espirituosas también, para entrar bien. Meditar un poco. Soportar. Exactamente, en el Foro Urgente, a las 5 Espacio Urgente a las 5 de la tarde. Ok. Algo que quieran decir. La calle es Zamora. Zamora número 7. Zamora. En la Condesa. Sí. ¿Algo que le quieran recomendar al público? Pues vayan como con abiertos, y también pensemos, y piensen, yo les aconsejo mucho que también el impacto emocional, la catarsis, la identificación, también puede ser muy sanadora. Por supuesto que sí. Pues yo diría que se den el chance de ir, que se hagan la pregunta, ¿y si sí voy? Uh-huh. Y pensando en eso, pues nos gustaría darles algunas promociones para que se terminen de animar. Excelente, platícanos. Pues quien vea, quien sintonice el programa y nos comente en nuestras redes sociales o en las redes sociales del programa, si nos lo permiten, claro, ofrecer 5 2x1. Ok. Para las primeras 5 personas que nos digan que vieron el programa, que lo escucharon y que les gustaría ir a la función de este sábado a las 5 de la tarde. Maravilloso. Entonces, den sus redes sociales, por favor. Tenemos Instagram, tenemos dos redes, tenemos Tormentaria Producciones y Micrografía de lo Humano. Y en Facebook estamos como Micrografía del Humano. Ok. Y pues vamos a escuchar una más de Carlos. Para cerrar con broche de oro. Nos vamos con este tema. Que... no, claro que sí. A ver, pues cerrando así un poquito, ¿qué podríamos hacer para hacerlo? Sí, va otro tema muy. ¿Cuál? La que tú quieras, tú. Sí, esa. No, vamos con otro tema también de la obra y bueno, que también nos lleva a diferentes partes, ¿no? A mí, en lo personal, es como una de las primeras canciones que me aprendí por mi familia, pero también por, o sea, sobre todo por mi mamá, que así estaba en ese momento de mi infancia, estaba así como
solo escuchando los boleros de Luis Miguel, y entonces así me la aprendí, ¿no? Y dice algo así. Por cierto, le mandamos un saludo a... Sí, saludos. Hola, mamá de Carlos, Carolina. Hola, Carolina. Que ya nos fue a ver, por cierto. Que ya nos fue a ver y yo sí, lo otro muchas tiempo. Gracias. ¿Ah, sí? Lo amamos, amamos también. No, ya la van a contratar, ¿no? Y bueno, dice así. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. ¡Bravo! Eso es todo. Muy bien. Les voy a presentar a otro invitado que nos acompaña el día de hoy. ¿Sabían ustedes que el cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua? El cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. Por lo tanto, pues estamos inundados, ¿no? Estamos llenos de agua. Las propiedades del agua son importantísimas, y el día de hoy nos acompaña el doctor Balam Psíquico, quien es mentalista, especialista en fenómenos paranormales, realiza consultas psicoespirituales, hace eliminación de influencias malignas, hipnosis, tratamiento de la columna vertebral sin dolor, y nos viene a hablar sobre el agua y sobre otras cuestiones muy interesantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Doctor Balam. Pues encantado de estar con todos ustedes. Y nada más una cosa, para ahí hay una parte, una versión oculta, una historia oculta acerca de la Llorona. ¿Sí? Obviamente la Llorona es una canción del Istmo, del Tehuantepec. Y la historia oculta, porque hay muchas historias, hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? Pero entonces una de las historias ocultas es de que, ¿por qué es la Llorona? ¿Ustedes saben por qué es la Llorona? Es una leyenda que no me acuerdo, la leí en un libro, de que realmente, ay, no sé. Mató a sus hijos. Bueno, sus hijos. Lo que pasa es que es una mujer realmente que mató con su atavío autóctono, ¿verdad? Sale de la iglesia y este hombre la ve, queda prendado de ella y se la roba. No, entonces lo que me estaba dando cuenta es que a partir de todo lo que ustedes están diciendo, quizá no conocían esa historia oculta, pero encaja perfectamente en lo que están diciendo, en la versión de la obra, ¿sí? Porque él la ve y se la roba. Es decir, son pueblos que obviamente están regidos por usos y costumbres, no están regidos por, vamos a decir, por la constitución. Sí, claro. Sí, entonces claro. Están regidos por usos y costumbres, y al estar regidos por usos y costumbres, eso es lo que se estila. Entonces él se la roba y se la lleva a depositar a su mamá, o sea, a la mamá de él.
Y entonces ella está, entonces llora y llora y llora y llora. Le dice, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Ajá. Hermoso y huipil llevabas, que la Virgen te creí. Entonces él se prenda de ella, se enamora, bueno, es decir, y se la roba, va y la deposita a su casa familiar. Así es como se estila, sí, claro, ¿verdad? Claro, va, se deposita a la casa familiar y luego después, por ejemplo, se puede pedir la dote, ¿sí? Se pide la dote, ¿verdad? Ahora sí, se habla con los padres de la mujer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ofreces? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que ofreces? O sea, ¿qué es lo que puedes darme tú? ¿Con qué vas a aportar, verdad, a nuestro matrimonio? Aquí la voluntad de la muchacha no importa. Aquí la voluntad de ella no importa. Aquí lo que importa es que se la robó. Y desde el momento que está robada, está depositada, ¿verdad? Como quien dice, está cumpliéndose alguna de las normas, por ponerle así, de esos usos y costumbres. Esto es muy, 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 muy común, ¿sí? Entonces, yo me estaba diciendo, a partir de todo lo que estaban ustedes comentando, cómo quizá posiblemente el inconsciente colectivo me dijo, bueno, mete esa, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Esa canción. ¿Me explico? Uh-huh. Ajá. Claro. Uh-huh. Wow. Bueno, interesante. Pues entonces, ahora, aparte de eso, recordarles que estamos en julio, ¿sí? Sí. Y próximamente empiezan las calendas, uh-huh, en Oaxaca. Wow. Empieza la calenda y después la fiesta de las fiestas mexicanas, la Guelaguetza. Uh-huh. Uh-huh. Es verdad. Regalo, tributo, ofrenda. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, amigos, pues un placer estar con ustedes. Pues yo soy Balam, pues ya me hizo una presentación César, y bueno, acerca de ayer justamente me platicaba una persona, no es cierto, esto lo estaba viendo yo ahorita, estaba viendo una entrevista que me hicieron en Acapulco, una persona muy, muy conocida en el medio radiofónico que se llama Geraldine, ¿sí? Entonces estaba yo divirtiéndome con la entrevista, ¿verdad? Porque me decía ella, bueno, Balam, ¿y cómo se le hace? Porque lo mismo que me preguntó César, bueno, ¿y por qué tanta envidia? ¿Por qué la que existe tanto la envidia, no? Y hay gente que dice envidia de la buena, tengo envidia de la buena, pero en realidad la envidia no es ni buena, no existe envidia buena, ¿no? Sí, existe envidia, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí existen grados de envidia, ¿verdad? Puede existir grados de envidia. Y todos estos grados de envidia, de alguna manera, ¿qué es lo que hacen? Es que ocasiona un sentimiento de displacer, ¿verdad? En el envidioso, en la persona que sufre, ¿sí? Porque en lo que me decía César hace un momento abajo que estábamos, es, bueno, toda la gente dice lo mismo, o sea, ¿por qué la gente envidia? ¿No? ¿Por qué esa sensación de ser lo que tú tienes o de ser lo que tú eres y no poder tenerlo? ¿Sí? Pero, y me preguntaba la amiga de Acapulco, bueno, ¿y cómo protegerse uno de la envidia? ¿Sí? Y bueno, todos traemos que generalmente, ¿verdad?, algún artículo que creemos que puede ser así como una protección o un fetiche, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues decimos, es como mi patita de conejo, quizá, ¿verdad? Lo que yo le decía hace un momento entonces a César es que nosotros somos energía, estamos compuestos de átomos, ¿verdad? Y los átomos están muy en constante movimiento. Esos átomos que se encuentran en constante movimiento están produciendo una energía, ¿verdad? Porque están en constante movimiento, ¿sí? Entonces, en nosotros, esa energía que se produce en el interior del cuerpo, que no es más que la transformación de los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? La emanamos hacia afuera. Uh-huh. Y esa emanación es lo que forma alrededor de nuestro cuerpo una capa protectora, una coraza protectora, que es
lo que se le llama el aura, un campo uh-huh. electromagnético. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sí. Muy bien, pues entonces, ¿cómo es que en un momento dado ese campo electromagnético puede proteger nuestro cuerpo? Pues a partir de una buena alimentación, ¿sí? Pero ¿qué es lo que generalmente consume la gente? Basura, ¿verdad? Uh-huh. Consumen generalmente alimento chatarra. Uh-huh. Entonces, dime, ¿qué comes? Alimento chatarra, pues tú tienes una vida de chatarra, ¿verdad? ¿Sí? Pues tú eres una chatarra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. ¿Sí? Entonces, se me ocurría porque me dice, bueno, César, ¿y qué vas a hacer? Porque le digo yo que, bueno, a mí me parece que cualquier gente habla y habla y habla, pero a mí me interesa demostrar, siempre, siempre demostrar. Para eso traigo justamente aquí chatarra. ¿Sí? Y bueno, a ver qué más tengo aquí de la chistera de Magú. Para pero el no siguiente hay, en truco. Este caso, en este caso no es una chistera, es el bolso del Magú. ¿Sí? Muy bien, pues entonces, aquí tenemos, por ejemplo, basura. Vamos a desayunar. Aprovecho. Tenemos fruta, ¿verdad? Esto no lo dio nuestra madre tierra y estas porquerías que inventa la industria. Ajá, muy bien, pues entonces podríamos hablar acerca de ello, ¿no? Yo los invito, obviamente Carlos es el hombre fuerte de aquí, y bueno, obviamente César también, ¿no? Entonces, claro, pero ellos son los invitados. Entonces, bueno, pues entonces lo que podemos hacer es una demostración, ¿verdad? Vamos a demostrar. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Pues ustedes van a ser mis paleros. Perdón, perdón, mis ¿conejillos de indias? No, conejillos, no tampoco. No, pero mis auxiliares, ¿verdad? Okay. Entonces, podemos empezar con Carlos. ¿Te levantas, Carlos, por favor? Cuidado con los lo bueno es que como no es una televisión comercial, aquí podemos mostrar incluso las marcas de los productos. En principio no es una televisión. Perdón, es radio. No. Bueno, es que estoy acostumbrado a las entrevistas en televisión, ¿sí? Entonces, si quieres pasarte. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a ponerme aquí. No, no había necesidad de abrirlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, tu brazo derecho, ¿cuál tú eres, diestro o eres? Diestro. Entonces, o eres siniestro. Yo sí. No nos vayamos a encajar, ¿no? No vamos a encajar, no. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Ay, está fuerte. Muy bien, y bueno, César nos va a ayudar. Vamos a tomar este producto, ¿sí? Y con este producto, más bien, vamos a probar primero con un plátano. Dale el plátano. No, pero allá en aquella mano. ¿Sí? Entonces, vas a poner tu. Esta es una prueba kinesiológica. Así. Esta es una prueba kinesiológica, está un poquito limitado por el espacio, pero bueno, a ver si te puedes hacer un poquitito, eso, estoy más cómodo así. Entonces vas a poner tu brazo duro, abierto, y bueno, pues como es radio, entonces César lo va a ir describiendo, entonces, por decir que Carlos en este momento tiene el plátano en la mano. Sí, muy bien. César. Mientras Carlos sostiene el plátano, en la mano izquierda, el doctor Balam presiona el brazo derecho. Esta es una prueba kinesiológica. ¿Se escucha muy bien? Uh-huh. Perfectamente, muy bien. Entonces, si yo hago fuerza, él no va a evitar que yo baje su brazo. ¿De acuerdo? Logró como un roble, fuerte como un roble. Muy bien. Entonces, ahora deja el plátano a un lado. Ok. Y ahora... Ahora, igual, la misma fuerza. Atrae sosteniendo unas papitas Sol. Y mira, ahora le cuesta más trabajo a mi querido Carlos. ¡Wow! ¿Y ahora qué sentiste?
un poquito ¿Tienes la misma de fuerza? Un poco más de resistencia. Sí. ¿Cómo más de resistencia? ¿Te sientes más fuerte? No, del plátano. De mi fuerza, o sea, sí, no tuve tanta fuerza. O sea, ¿sientes tu fuerza disminuida? Sí. ¿Con qué? ¿Qué tienes en la mano? Con los solchecitos. Chetos que le llaman, ¿no? Sí. Que en realidad son productos de plástico, ya lo sabían. Sí. Sí, son productos de plástico, ¿sí? Okay. Entonces, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Ahora le vas a dar una manzana. ¿Sí? Muy bien, le vamos a dar una manzana y ahora vamos a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Va. Muy bien. No, pues no. ¡Órale! Muy fuerte, súper fuerte este hombre. Muy bien. Y ahora le vamos a dar un refresco de cola. Y vamos a ver cuál es la fuerza del hombre. Ajá. ¡Oh! Muy bien. Ahora, entonces, por favor, ustedes que son las personas que están viendo, digan por favor en el micrófono, así todos nos participamos. Pues Carlos sostuvo dos frutas, un plátano y una manzana. Y se notó que con ambas frutas. Balam para ti. Ah, no, sí. Y Constanza. Balam lo que decía era hacer una palanca con su brazo y tratar de bajar el brazo de Carlos. Y Carlos, bueno, estaba duro como un roble. Luego también sostuvo un refresco de cola, como bien lo dijo Balam, y las chetos o las papitas estas, e hizo lo mismo, ¿no? Trató Balam de bajar el brazo de Carlos con una palanca y ahora sí pasó. Ahora Carlos sí se venció totalmente. Eso fue lo que presenciamos. Muy bien, pues entonces esta es una prueba kinesiológica, ¿eh? Pero esto no tiene absolutamente nada de paranormal. Esto es algo completamente normal. Pero ahora sí vamos a hacer algo, ¿eh? Ahora vamos a poner en funcionamiento nuestra mente. A ver, Constanza, por favor, a ver, pásale a tus compañeras. Nada más en el dedito índice vas a poner la misma cantidad. Y en el dedo índice de la mano derecha la misma cantidad a tus compañeritas, ¿sí? Ok, puntitos de crema. A ver. La misma cantidad en la yema del dedo, de cada uno de los dedos índices. ¿Una? Bueno, Constanza está aplicando una gota de crema en cada dedo. A ver. Índice de sus compañeras. Vamos a ver cuál es el resultado. ¿Carlitos, quieres? Sí, sí. Listo. ¿También yo me pongo, Balam? Sí, por favor. Ok. Muy bien, pues entonces en este momento es la misma crema la que estamos poniendo en la yema de los dedos de cada uno de los dos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Voy a preparar la crema que cada uno de ustedes tiene solamente en una de las manos de ustedes. No junten, por favor, tú, Mariana, no juntes tus brazos, ¿verdad? Separados. Y entonces yo voy a trabajar con mi mente en este momento sobre la crema que cada uno de ustedes tiene en la yema de sus dedos. Muy bien. ¿Están listos, verdad? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, ya está preparada, así de rápido. Muy bien, ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Van a juntar ustedes la yema con su dedo pulgar y van a hacer esto, ¿sí? Júntenlo y frótenlo para que ustedes vean si es la misma en la mano izquierda y en la mano derecha. ¿Hay algún cambio? La derecha es más. Mariana.
que a mí desde el inicio se me empezaron a resbalar. Ándale. Bueno, hacia los perfecto, lados, pero perfecto, la... ¿Ya lo estás diciendo? Ajá. Uy, se nos acaba el tiempo rápido, rápido. Sí, Constanza. Es más líquido de un lado que otro. Muy bien. Pues... Mariel. Mirel. Pues yo las percibo muy similares, pero sigo probando. Bueno, Carlos. Sí, también para mí han sido como muy similares, realmente. Bueno, miren, el tiempo desgraciadamente se nos acaba, es, ¿sí? que César ya es el conductor, no yo, pero ya bueno. Ya nos vamos. Sí, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que he hecho? He hecho que la crema del lado izquierdo sea más humectante, de tal manera que atraviese más fácilmente la membrana celular, ¿sí? Entonces, con esto, esta crema más humectante puede hacer un mucho mejor efecto. Ajá. Bueno, pues amigos, qué pena que se nos acabó el tiempo. Bravo, bravo, bravo. Y no hablaste del agua, que es de lo que íbamos a hablar. Muy bien. Ok, da tu teléfono y redes sociales. Mi teléfono 8132-702232. 8132-702232. Me pueden encontrar en mi Face, es Dr. Balam Psíquico. Dr. Balam Psíquico. Y en YouTube me encuentran también como Dr. Balam Psíquico o bien como Doctor Balam. Y luego Chavana, porque Multimedios, la estación radio de televisión de Canal 6, ¿verdad? En Monterrey. Sube mis videos también. Entonces, pues ahí me encuentran y estoy actualmente dando consulta en la Ciudad de México. Entonces, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar en Éxtasis en Desarrollo. Gracias. Fue un placer el poder muchas conocerlos, gracias. El poder platicar con ustedes y pues estaremos allá en la obra, sí. para ver, sí, esto, sí, sí. Que sí, ya nos tiene emocionados. Sí. Muchas gracias. Balam, gracias. Gracias, César, gracias a ti. Pues yo me despido, esto fue Éxtasis en Desarrollo. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.